All right, welcome. Good evening, everybody. Thank you for joining us this evening for this Thursday evening session on the beginning of the 4th of July weekend. Buenas tardes a todos. As you can see, gracias por reunirse con nosotros esta tarde. A little bit of a different setup than what you are used to on Thursday nights. We've given este comienzo de julio. Como pueden ver. Thank you again for giving us this opportunity. Esto es un poco to share with all of you. Le hemos dado a Sister Ron a la noche libre. We thought we would take you on. Pero gracias de nuevo journey. Por darnos esta oportunidad. And I hope you're all looking forward to hearing some stories. Hoy, that's what we're going to be talking about today. Now you saw pensamos en llevarles un pequeño viaje y espero que todos estén esperando a escuchar estas historias. A transformation in the making. Ustedes vieron el título de nuestra sesión, de Wall Street al bienestar. By first introducing myself, una transformación en el proceso. Don Cogsville. You'll learn more about yo creo que voy a comenzar ahora para introducir mi persona. Mi nombre es Satyan Shan. I have been practicing this Raj Yoga meditation for almost ustedes han oído years. Mucho de mí en el chat, and, así que voy a hacer una pequeña introducción. Have also yo he estado practicando Raja Yoga for over 13 de years. Casi 5 años. And without telling you too much more, we'll just let the story start. Y he estado también trabajando como un broker de Wall Street por 13 años. Y para decirle más, vamos a dejar que la historia se desenvuelva. Lo que voy a decir es, antes de introducir a Don propiamente, voy a hacer un poco de mi pasado. Antes de entrar en este camino, cada uno de nosotros en algún momento en este mundo comienza a pensar y realizar si tú has sido escogido, si tú has escogido lo correcto. Y para mí, what society would accept me for, yo iba en cierto camino que me habían dicho and que era lo correcto en sociedad, y en sociedad me iba a aceptar really por was. Eso, y lo que eso, la sociedad point, valoraba, y según iba en ese camino, yo estaba devolviéndome más y más. Y en un momento tuve que parar y reflexionar para ver si lo que yo estaba haciendo, lo que estaba tratando de alcanzar, ese éxito que estaba tratando y esa felicidad que estaba buscando, si lo estaba logrando en el camino que estaba llevando. Y realmente tuvo este pensamiento porque había muchas cosas que me hicieron parar y reflexionar y entonces cambiar la forma en que estaba pensando que era el verdadero éxito. Así que voy a hablar un poco del pasado de mi historia. Yo crecí básicamente pensando que qué éxito estaba basado en la escuela, a la escuela en que yo iba a ir, la educación que iba a tener, el tipo de trabajo que iba a conseguir, los títulos que iba a recibir, el salario que iba a coger, de lo que la persona iba a pensar, los que los demás iban a pensar de mí como persona, los valores que yo iba a tomar, alcanzando todas estas cosas. Pero una sola común en todas estas cosas era que eran externas. Y ninguna de estas cosas tenían que ver
con lo interno. Y entonces yo realicé eso más tarde. Yo estaba trabajando bien en Wall Street. Me estaban yendo bien, me dieron para viajar el mundo. Conocí mucha gente importante cruzando el mundo y haciendo dinero para gente muy rica. Y empecé a sentir que yo había creado todo esto, identidades falsas de mi persona, que eran realmente importantes, que yo estaba alcanzando, estaba haciendo el valor en la industria, pero en 2008 mi mundo empezó a caer. Perdí mi trabajo, perdí mis títulos, perdí dinero, estaba teniendo dinero en mis relaciones, y mi valor de mí mismo fue pisoteado. Y fue en ese momento que yo empecé a ver el mundo de una forma más profunda. Tal vez lo que yo estaba tratando de alcanzar, si algo que se va tan rápidamente, tan rápido, y todo mi sentido del ser se fue al suelo, tal vez hay otro lugar donde yo debería mirar para yo investigar qué es lo que, a lograr esto permanente. Y fue ese momento que yo comencé ese viaje. Y finalmente terminé en Raja Yoga. Con eso, quiero introducir a mi querido amigo Don. No entendí el apellido. Don es muy talentoso. Va a describir las cosas. Él comenzó profesional como un jugador de soccer profesional, y de ahí poco a poco entonces vi con el jefe, el chairman, y tuvo mucho trabajo. Y ahora es un CEO, así que ha hecho muchas cosas interesantes, solo para que ustedes más o menos. Él y yo hemos trabajado juntos. Creo que en 2005, 2006, nosotros comenzamos a tener relaciones de trabajo. Así como nosotros nos conocimos. Y después de ahí repetimos un poco de contacto y volvimos de nuevo a encontrarnos. Solo para comenzar. Tú oíste mi historia, lo que yo estaba pensando según yo iba creciendo, mis valores que fueron impuestos en mí, lo que tú necesitas para tú alcanzar lo que conocemos como felicidad y lo que son los valores que entendemos. Gracias a Tian, yo creo. Tú lo agarraste muy bien en lo que fue la trayectoria de mi carrera. Nosotros como vimos una carrera, pero cuando comencé en mi familia, fue una familia con un padre, fue un hombre de mucha fuerza. Y muy temprana, el atletismo vino muy importante. Inclusive el juego del soccer, que después terminé jugándolo profesional, terminó siendo no un juego, sino a la edad de 12 ya fue profesional. Yo trabajé muy duro. Y fue complicado porque fue algo que yo tomé como otros niños, como un pasatiempo. Así que yo tenía que levantarme desde la edad de los 10 a las 5 de la mañana, todas las mañanas, y practicar 2 horas antes de irme a las 7 a coger la escuela.
donde los otros niños no estaban haciendo eso. Significó mucho. Como tú lo describe, empezó con un periodo de tiempo cuando el Wall Street colapsó. Toda la semana era ganar y perder, ganar y perder, ganar y perder. Era un medio ambiente muy difícil, que cuando tú estabas bien, bien, pero cuando estaba mal era muy duro. Cuando tú recibías realmente un reconocimiento era cuando las cosas buenas sucedían. No tenía nada de espiritualidad. No tenía verdadera. Y fue mucho ganando y perdiendo y con una felicitación dependiendo de lo que yo ganaba. Y fue difícil entender de qué yo era en realidad. Y yo estuve empujado a una trayectoria de ser exitoso porque tenía que alcanzar cierto nivel de exitosa. Y fui llevado en un camino que no era necesariamente de mi propia decisión. Así que yo no tuve la oportunidad de conocer mi persona. Fue muy tarde en mi vida. Entonces, cuando yo estaba alcanzando muchas cosas profesionalmente y jugando soccer a todos los niveles y ganando y teniendo una carrera que terminó en una rotura física y entonces tuve que reconfigurar mi vida. Todo el mundo me identificaba a mí y yo me identificaba como un atleta de éxito y tuve que caer cuando tuve esa rotura. Entonces por la primera vez yo estuve relativamente en el anonimato, nadie sabía quién yo era, yo caminaba en la street y nadie me conocía, no había una profesión que yo podía al señalar una profesión que yo dijera, yo estuve en el tope de esa profesión. Entonces yo fui a la escuela de abogado y creo que fue un punto de vuelta muy grande para mí, pero entré en los mismos hábitos, fueron cargados donde éxito alcanzar éxito fue muy importante. Pero una vez más fue un trabajo que se orientado a los resultados. Entonces, ¿cómo yo puedo competir con la siguiente persona? Estoy haciendo lo mejor, estoy haciendo mejor que el otro. Puedo llegar más elevado, puedo llegar más lejos. Y entonces me hice un banquero en Londres y con el mismo juego fue alcanzar como Wall Street, alcanzar, ganar. Puede ganar más dinero para la firma. Después tú puedes coger un bono más grande año tras año. Y todo esto todavía me sentía vacío todavía para mí. Y el cambio vino cuando yo decidí si voy a estar, si me voy a sentir vacío, mejor lo hago yo solo. Y empezó en su propia firma. Y todavía tenía no sentido de espiritualidad y todo era externo. No tenía nada, ningún refugio interno. Y terminé. Por la mayor parte, sí estaba viendo bien. Uno, un trato que ellos hicieron juntos. Muy interesante cómo nosotros evolvimos a esta identidad de ser un jugador, convertirnos en el estudio. Y después de un tiempo I was at GE, then Goldman, and then Northern Trust, and then we worked together. Sí, el comportamiento repetitivo. We didn't realize it at the time. But we were just sort of jumping to the next thing that would satisfy. Alcanzar algo, tener éxito. And so I just wanted to. It's kind of interesting how that. Nosotros no lo realizamos en el momento, pero nosotros estábamos brincando hasta la siguiente, a la siguiente cosa. I thought it was very interesting having talked to you in the past about this. Quiero hacer algo. ¿Cómo ese comportamiento de repetitivo evolvió? Lo que yo quería preguntarte. Quite a bit. Algo interesante. Tell me about some of the examples where you felt like
puede tú alcanzar material físico bien. How you felt and what Dame unos ejemplos. Cuando tú sentiste. El éxito estaba en la esquina y cuando lo alcanzaste, como tú te sentiste después de eso. El mayor, lo mejor que puedo decir de lo poco, que tú estás actualmente persiguiendo tu propia cola, que lo que tú estás viviendo es. Tú puedes alcanzar cierto objetivo, pero si tú estás perdiendo, si tú no estás haciendo bien, eso se siente bien mal. Y aun cuando tú estás ganando, es como un high de sugar, de azúcar, es como que te da un boom de azúcar. Eso después terminó para mí al final. Yo estaba recorriendo carreras para ver que estaban siendo orientadas al éxito. Y yo podía estar. Sí, estaba como amarrado en términos, en éxitos. Yo me moví de que algo no estaba desde temprano, de que algo no estaba bien, porque algo no me mantenía la felicidad constante, pero cada cierto tiempo sentí un buen sentimiento, decía, ¿cómo puedo mantener este sentimiento? Pero no estaba claro que era eso. Sort of feel you felt an emptiness. Yeah. Well, yeah, I made cuando tú estabas en el tope del mundo, tú te sientes que tú al contar en eso, pero entonces algo pasa, entonces tú sientes ese vacío. Sí. Yo hice el juego, hice el equipo. Yo tenía mucha adulación, que tú tienes que tener mucho cuidado con eso, porque yo empecé a vivir de la adulación. Cuando depende al nivel que tú juegas, entonces tú entras en el psiquis de lo que tú haces y hay más presión del medio y de la comunicación. Entonces el coach vino una vez, tú no estás para este juego. Eso que decía, ponerme ropa civil e irme y sentirme con los demás, los fans demás. Y eso realmente me dolió hasta el punto que yo no podía sentarme en mi sitio. Tenía que sentarme en lo más arriba del estadio para poder compartir, para poder estar ahí. El ego, la identidad de ese ego es tan alto que te aplasta y tú no sabes cómo manejar la caída. Exacto. Estaban también los periódicos y eso que estaban reportando, y eso también es doloroso. Entonces vamos a hablar como tú. Well, I mean, this just shows the extreme to which you'll go. ¿Cómo tú cambiaste el camino? Cuando tú estabas en el Wall Street Journal. Sí, esto te enseña el camino que tú ibas. Había una transacción particular que yo quería coger con mi compañía. Cuando estaba muy, muy enfocado, entonces perdí el foco de todo lo que estaba alrededor mío. Tanto que perdí 15 libras y no había opción más que ganar. Eso es un espíritu muy competitivo. Todo lo que podía haber era ganar esto. Y fueron 3 meses fuertes. Y cuando vino el negocio, el email vino y la felicitación vino. Pensé. Yo pensé que iba a ser la corona del éxito, pero después de 2 o 3 semanas yo pensé, caí de boca, los emails pararon, toda la media, el medio social paró, y eso, yo perdí 15 libras y no había ninguna diversión, no importan los meses, tal vez años. Cogí un punto, no apareció en ese momento de que podía llegar más lejos, pero yo me sentía muy insolado
y no estaba And then what lleno. happened after that? Like, did you start, like, was Y there a esa fue otra point at which you indicación. started to then question, like, Yo, el is modelo que yo this what estaba I'm viendo no era el supposed to do, or is correcto. this how I'm supposed to look at this issue? Or ¿Y like, qué how did pasó that después sort de of eso? Tú evolve? comenzaste un punto que tú I think, comenzaste. I ¿Es also esto lo had que the estoy death of supuesto a my hacer? mother ¿Esto es lo que very estoy early age, so that supuesto? was also sort of ¿Es esto something o that was cómo fue que traumatic for comenzó? other things in my history? Yo So I was creo fortunate enough to actually, really frankly, go to que see yo some también people tenía about la why I was feeling muerte de so mi I could mamá a come to una a edad muy temprana. conclusion in También that fue and muy being around traumático en professionals, mi I think, historia. started to understand Also, or fui muy things I needed to afortunado, work para ser on just as an francamente, para individual tomar to sort of ayuda get my life back cuando into yo me balance sentía and understanding and grief vacío al and understanding respecto. some levels Y of en guilt lo that I had, profesional, understanding, the empecé a various entender things que that habían cosas que would have yo tenía popped que up in my new trabajar como professional or individual, relationship that I have. poner So mi vida de in through nuevo that, I en started to entender see el dolor spirituality, which I think was the y en biggest game enseñar changer unos in my life. momentos de And when did culpa, that, do you think, sentimiento de culpa que happen? yo tenía. 5, 6 years ago, or probably Que longer? no, That was in the no llevaba ninguna around relación que yo llevaba. 2012. Y eso fue Okay, so about realmente lo seven, que eight cambió years mi ago. vida. Okay. Where I started to expand my thinking and say, this Fue, model may not work. Let me go I out and was, start to explore. I started to actually look esto into fue en 2012, churches, which to 2013, me, I grew up, if you walked into a cuando yo church, something comencé was a wrong. expandir mi I really pensamiento, believe este modelo spirituality no was me very trabajó. bad. That's right. I remember you Déjame salir a saw, yeah. explorar. And then there's something Empecé a inside buscar of las me that iglesias said, that is que not yo right. crecí. And Si tú, I trusted my instinct si and tú started to be more and more and more crecí con closer to con la conciencia de que la spirituality. espiritualidad era algo malo. I dabbled in Y es que si Buddhism, entraba a una iglesia la dabbled gente te in miraba mal. almost anything that I could Entonces, possibly think of to try to seguí mi figure out, instinto y like, me where it moví was. And más y all más felt very hacia la expansive. espiritualidad. Okay. Really, it felt Entré like, en but at el this time I wasn't budismo, meditating and I en wasn't cualquier necessarily cosa que tú journaling. puedas So it was an pensar para intellectual tratar de conversation, but it entender felt qué very era lo intimate que to know and it felt right. y todo There's eso something estaba inside of muy, this sort of, muy, muy caro frame para mí. No body estaba had an meditando, solo no external era, world that was bigger. estaba Yeah. en I la did parte get opened my intelectual. eyes to that. And Y then se sintió bien de que había actually algo ultimately afuera led me to where I'm sitting today with you, Rona, Ram que Kumaris, estaba which is when dentro del I cuerpo y really went estaba into full afuera en el expansion mundo y mode abrió mi mente, and started to mis get a better ojos. handle on it. Y Interesting. That y there me is llevó something a donde bigger, estamos sentados that there hoy, is a place en Brahma called Kumaris, home that I que lo truly que believe in that isn't necessarily donde yo llegué right. a There tener are una things expansión to completa y aspire pude for tener and un are control things that total. I conventionally Hay algo más grande. learned Hay un to lugar que se aspire llama towards. hogar I de don't que think any of realmente those things are creo wrong. que no está I can aquí. just think back to Hay any points cosas in my que career están that más had poderosas just que level of puedo balance and que son más groundedness potenciales between practice and que meditation, puedo inspirar que me spirituality, puedo inspirar hacia allá. understanding. I would have Yo had a creo much que en better time, cualquier and punto de mi frankly, carrera better yo at tuve, everything I did. si yo But how hubiera great is tenido it that este now you punto have de the balance y ability práctica de meditación y espiritualidad y to do it entendimiento, now, right? yo And hubiera tenido that at mucho least the mejor tiempo opportunity has y hubiera come sido to mucho you at mejor en this todo lo point que in your hice. life, right? Dado que tú tienes, I think my story is a little bit, not que quite tú puedes like hacerlo as ahora, extreme as yours in terms of some tienes of la the things that you've had oportunidad to deal with. a este But momento, once I sí. left 2008, Yo creo 2009, que mi historia I no es also went tan on a sort of así, a spiritual tan extrema conquest. como la tuya. And I also dabbled in some other groups before coming Pero cuando here. yo dejé en And 2018, I learned a few very interesting concepts ya while I estaba was también on en that un, journey. en una búsqueda espiritual And y one of the estaba things I learned dudando de muchos was grupos. one of the teachers I came across Yo came and basically aprendí explained muchos this conceptos. sort of formula to me that's saying that, Una typically, de las how cosas do you feel rich, right? fue What is your uno definition de of los being profesores materially que rich? me Just look at crucé your assets, right? que me Look at how much you explicó have in the bank, traditional way of looking at things. But he was saying to me, técnicamente it's like you have to sentirte really rico. feel rich, you have to look at the equation as your assets divided by your ¿Cuánto tú tienes? desires, right? Materialmente, ¿cuánto tú And so tienes? ¿Qué tú if tienes? you have a lot of money and you're a Pero tú tienes billionaire, que but your desire is to become a sentirte multi-billionaire, agradecido. you're not really rich. And if you have only Es $100,000 or un poco whatever, difícil de but you've escucharlo. reduced your desires to Pero such a tú no small eres un amount, that fraction becomes millonario, convertirte quite en un large, multimillonario. right? So, Y and so si tú that sort of tienes got me todo, into thinking that, okay, I don't always have to work on the pero tú numerator of reduces tus that equation. deseos a I una can pequeña work on the cantidad. denominator.
And I can Entonces, work on myself to such an extent. And how do I now lower my desires for que tú this tienes world and the things around me and, the, and all the things that I've been y yo puedo trabajar en mi attaching persona. To value? If I can actually reduce that and know that those things will keep changing. ¿Y cómo yo puedo my trabajar job was con este gone mundo? Like this. Bank account was getting going down like this. ¿Y cómo puedo yo realmente tener mi I valor? I had control, but I ¿Cómo puedo lost alcanzar all eso control y saber at que esas that, cosas at van that a seguir point. Cambiando? And Mi so trabajo now, what puede do I do? Where do y I cualquier go? cosa How puede do I perderse en cualquier find momento something where, y no está as en mi things control. Are changing around me, I can still en ese momento remain no tuve that tampoco higher control. State. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? ¿Hacia dónde voy? ¿Dónde puedo encontrar algo donde yo pueda que pueda cambiar alrededor mío? Yo puedo estar en un estado elevado. Y si yo puedo llegar a ese elevado, entonces todo lo otro empieza a desaparecer y puedo sentirme muy rico. Entonces estaba esa filosofía y estaba evitando caer en ese camino anterior y encontrar ese balance y es realmente después de eso gradualmente entrar en esta filosofía donde tú puedes ver la pintura completa, tener una imagen expandida. Eso es una gran historia. Yeah. Y nosotros podemos encontrar algo común en ello. Si yo pienso en ese escenario, si yo puedo poner una palabra en eso, hay algo de ataduras y de propiedad adentro de mí, no importaba lo grande o lo chiquito. Yo necesito ciertas cosas. Es algo de lo que tú estabas diciendo. Y otra cosa que... Right. Y que continuó siendo importante es tratando y aprendí eso aquí con right. Rona loss, en la idea de right. un juego para mí so, inclusive como un atleta no era un juego era lo más serio que había que tú podías imaginar es ganar o perder si yo puedo pensar más, alcanzar algo mucho más elevado. Que tú tratas de alcanzar ciertas cosas, ahora tengo un negocio que va más de acuerdo con mi pasión de lo que hago en la vida, pero todavía tengo cierto nivel de expectaciones de lo que quiero alcanzar de él. Pero si yo puedo decir, yo quiero ser feliz además, yo quiero sentir excitación haciendo esto, quiero hacer una diferencia, pero quiero sentir más de lo que estoy haciendo. Además de llegar al final al éxito, mientras más practico la meditación ha sido muy de mucha ayuda. Mi intelecto es mucho mejor. Mi entendimiento de entender que yo tenía la opción de decidir y que yo puedo decidir lo que puedo entender y puedo hacer. Y decidir lo que yo puedo pensar de esta forma, inclusive las cosas que yo hice en el pasado en el soccer. Yo creo que hubiera ido mucho más lejos porque hubiera estado más liberado en mis acercamientos, hubiera tenido más diversión, hubiera estado más liberado y yo hubiera trabajado, no creo que hubiera trabajado menos, pero creo que hubiera sido una experiencia mucho mejor. Y creen que cambiando ese estado mental y la otra cosa, la habilidad de entrar en la meditación actualmente para mí es conectar en un poder más elevado. Me llena y me hace sentir más conectado a los demás seres humanos y que y me tiene conectado con los yandos. Y eso no se siente, eso se siente bien como persona, pero como profesión, como en el trabajo. Una de mis mejores experiencias, inclusive cuando fuera atleta, inclusive mi competidor no eran parte de mi equipo. Después de tu carrera se desvaneció. Tú estabas resulta que no era tan importante. Right. A
Sí, fue muy raro que tú cobras esos puntos en vida que te dejan saber que tú estás en el... O hay otro camino o estás en el camino equivocado. Es un juego de mucho calibre. Y yo puedo jugar, pero como profesional ya estaba listo. Terminé siendo muy libre, me movía con libertad. En el juego me sentí muy amoroso y tenía un movimiento, o sea, como un flow. No sé cómo traducir eso. Inclusive mis competidores se sintieron de que yo tenía amor por ellos. Seguía jugando en contra de mis competidores, pero estaba en cierto estado porque todo parecía parte de conectado de a un mismo universo donde yo creo que es el verdadero estado, que todo lo que estaba sucediendo fue una condición, era una falsa condición. En ese tiempo, ¿qué tú piensas que fue? No, yo no sabía qué hacer en ese tiempo. No pude, lo que estaba sucediendo solo sucedía. Yo sé que fue una experiencia milagrosa. Y me hizo entender que una vez más, que había algo más. Y 20 años después entenderlo. Eso no toma ahora en el viaje. Cuando tú comenzaste trying to meditate and trying to take on some of the knowledge that, you know, the center and the Brahma Kumaris have maybe imparted en el proceso, on you, like how do you looking consistente forward, en tu meditación, en el conocimiento, viniendo al centro, not really getting anywhere, how do you sort of look at it now? After the last few years of being exposed to this, and I could tell you my mirando hacia adelante que tú alcanzaba. Como tú lo ves ahora después de tener tantos años aquí experimentando la meditación. Sí. Rápidamente, yo siento que fue un cambio extraordinario. Tú me tomaste las manos y me trajiste al centro donde yo pude participar. Mi confianza en ti como amigo, pues yo vine aquí completamente abierto y exasperado de los resultados anteriores. Así que aprendí, no inmediatamente, pero traté más consistente con la meditación. Entonces, quedarme más cercano a una comunidad. Entonces, fue muy importante. Me daba coraje para continuar. Estaba aprendiendo la meditación y la habilidad de practicar la meditación. Lo que sí aprendí a través de eso es como practicando el soccer. Yo tenía que ser consistente para sentir de la forma que quería sentirme. No que meditaba otro día, pero para mí podía ser diferente, pero para mí, incluyendo mi persona, es como cepillarme los dientes. No puedo ir sin meditación. No puede haber un día sin meditación. Hay días que son malos, pero hay días que son extraordinarios. Pero mi entrar adentro de lo que está sucediendo en el mundo afuera, que si estoy permitiendo a mi persona de irme internamente y tener una conexión con el poder superior, y me energiza y tener una mucho mejor posición para todo lo demás y me deja ser más activo. Ya sé que es COVID-19 o si es cualquier otra cosa, a través de esto, doblando esto más. 180 degree shift in terms of how I look at the world, you know. Before, iba a preguntar sobre tu experiencia. Like I said para before, mí, you know, I looked at all these conditionings as sido, my way of sort of ha sido increíblemente un cambio. Expectations so that, antes, you know, my like ego I said, would be fulfilled. Like, oh, I'm veo todas estas condiciones. I live here. I've got this type of car. You know, this is, you know, blah, llegando blah, blah, hasta ciertas expectaciones, mis egos. And so, we're sort of like juggling them, knowing that, you know, anything
Any of este, those things can llegando shift. a este tipo, Anything can bla, change, and all those things are temporary, right? And then Estaba knowing that jugando con todo, I, sabiendo eso. as a being of light, and I am a Cualquiera de esas soul, cosas and podía that I'm cambiar. just Cada cosa puede temporarily cambiar. like Y playing todo this parecía part temporal. of Entonces, something sabiendo que really sort of yo, helped me como understand ser de that luz, this soy is not un end all be alma, all, right? And that I have a, such a que estoy huge temporalmente jugando este juego, journey, and that as a soul, it's going to be realmente me llevo a taking multiple entender. journeys through different bodies, through different Esto families, no through es lo que yo different soy relatives, realmente. through different friends and different customs and En cultures. And este, y can you como just alma tengo imagine este, that? You know, it's like me ha tenido en un the viaje example we give de students, right? diferentes It's like, you know, cuerpos, diferentes imagine familias, in a diferentes house amigos, with like maybe 20 rooms, culturas, right? You go through the costumbres. first room and you see Y por ejemplo, the clothing that you had tú as a imaginas mi child. You casa, were a, you know, a Chinese que tú tienes woman, 20 and you had habitaciones, all these tú entras en clothes la all primera the way from habitación when you were y tú babies, ves all the way to when you died. la You have all these ropa trophies on your que tú nightstand. tuviste como You niño have, you know, certain pictures of people on y tú tienes your toda ropa windowsill. y You've tú got eras different chino decorations. And then you leave y that todos estos room and you go to trofeos en another la room. mesita de And in noche. that room, you were a Brazilian man, you know, growing up in a on a farm. So you had a completely different set of clothes, Diferentes a different set decoraciones. of pictures, and Entonces tú different dejas esta relatives, habitación, and tú entras en different otra people in habitación. your life, and different En esta, culture, en esa and habitación tú eres un food. And brasileño that's just two lives, y right? tú trabajabas So en una imagine doing that maybe over 15, 20 en different una times, and you're in that farm 20th life now, for example. finca And we get y so tú tienes lo stuck mismo, tú in hacías this vaca y one life. tú ves And if you can just eso y pull que tú viviste yourself esa out of vida that for a moment and y just ahora tú estás en esta realize how vida many on the big journey, y te quedas how many parado different things that you must have done, how many different roles you must have y played, tú how many sacas de different tu vida si te obstacles sales you must de have esa encountered. por un momento And that's just at the y tú physical ves level, esta right? And then to know that you're a soul visión and más that this isn't abierta, truly más your home. amplia Right? And that you're just here to play que the tú puedes ver game, los and that you're already obstáculos complete. y eso es al Imagine nivel that feeling. You're físico, already pero complete. si You tú sabes need que tú eres un nothing alma, in this que world. hay un hogar And then verdadero, you come into this que tú estás body, aquí para jugar un and then you juego play the game, and then you go y to que tú Wall Street. estás Think que my ya whole tú estás perception completo, que shifted, tú no necesitas nada en right? este Because mundo. now it's like I'm not valuing the things Entonces tú society is entras en este cuerpo. valuing, but I'm connected to the highest of Entonces tú entras high. en Wall Street. And that Mi energy percepción completamente values me cambió. for something completely Ya different no than what estoy society values me. valiéndome lo que la sociedad me Right? pone. And Yo that's the estoy truth. conectado a lo más And elevado. this is falsehood. Esa Right? energía And it's sort of me va, like me valora a this mí idea that I por cosas que and I kind son of explained totalmente this to diferentes a la some UVU sociedad. students is that Y it's like esa es la imagine verdad. running in a Y esto es massive race in one direction. Es Right? We're también all running on the verdad, pero Brooklyn Bridge, esa thousands of idea, people. verdad que no podía They don't explicar know when the bien. race started. They don't know when the race is going to end. Tú estás They don't know en where they're una gran supposed to carrera en una go. dirección y todos nos estamos But they're haciendo all running. ricos, miles de personas. Everybody's just running in the same direction. Ellos no And saben you cuándo la somehow say, you competencia know what, I'm comenzó going to go ni in the cuándo va a opposite terminar. direction. And they all think you're No saben a crazy dónde because you van. actually know where you're going. And you know the destination. Pero todo el mundo But this está herd corriendo. mentality just sucks us in, Y you know? And like, imagine if tú you vas just realmente know some yendo more en la extra posición, en information la than dirección everybody else, opuesta, and you're operating from a y tú different, sabes el destino, completely different y tú sphere sabes of lo que tú lo estás understanding. haciendo, y And esa it's, that mentalidad, is what felt so empowering, you know? And that's what happened. saber Doesn't mean I don't go tener más información backwards, que because todo el mundo y society tú will estás come operando de and influence you, completamente diferente, but estado just to kind of diferente, keep y coming eso back. es Keep lo que coming se back, siente keep tan coming back to poderoso. where you're supposed to be, and Y no se where dice you're que no truly voy a la valued, sociedad right? y And que so no I me va a feel like you influenciar, probably had glimpses pero of yo what I'm puedo probably mantenerme talking about, right? And I feel like volviendo y that volviendo de nuevo incentive a is what donde kind of yo keeps you going, for verdaderamente me soy it does, at valioso. least. Absolutely. Yeah. Absolutely. So, Tal vez I tú has mean, yeah, tenido once you get a glimpse, esos momentos donde tú sientes como que no estás haciendo, pero eso es lo que me mantiene con incentivo. Cada vez que veo que algo está sucediendo, entonces me pongo más fuerte para hacerme más fuerte. Entonces, si tú lo estás haciendo,
tú estás viviendo al 2%. Ahora tú estás 98% abierto. No sé cómo explicarlo, pero es como el universo está expandiendo. Yo creo que tengo dos hijas y pienso en la educación tradicional y no estoy seguro por qué nosotros no enseñamos estas cosas más temprano a los niños. Porque esto no se me enseñó cuando yo era. Yo me siento hasta mal de mi persona por no haber tenido esto de joven. Haber tenido estas herramientas. Lo que yo entiendo, lo que es un verdadero entendimiento de que nosotros somos gente industrializada. Tu noción de ir contra el grano. Si yo comienzo a hacer esto, ¿cómo voy a ser diferente a otros gente? Yo cuando empecé a tener una mirada a esto, había una forma de hacer esto, practicar esto y creer esto. Y actualmente hacerte conectarte a las otras personas más. No te voy a mentir. Y esto es lo que también aprendí en Brahma Kumaris. Que no te permiten que tú no le des servicio a otra gente. Tú realmente sientes que quieres servirles a otra gente. Y tú te sientes que tú has visto algo que es valioso para todo el mundo, de valor para todo el mundo. Cuando el ego juega un papel de presión, ser profesional, resolver todo eso y hacer todo eso, pero mi misión principal ahora es servir la gente alrededor mío. Y no es ni siquiera del trabajo, pero en mi comportamiento, en mi movimiento, en mis palabras. Pues tú realmente estás en un estado donde tú puedes. Tú realmente puedas ofrecer. Y ese es el servicio último. Right? Like one of the things we learn here is that, and I think both of us have sort of figured this out on a big scale. Tu ejemplo, lo que tú traes a la mesa. We cannot change the external world in order to bring internal peace, right? Creo que happiness. Nosotros dos empezamos a darnos cuenta through your internal shift, que nosotros no podemos cambiar el mundo externo en orden de tener gratificación interna. In other words, pero you shift to become pure, tú tienes que cambiar internamente, que va a traer This is a common saying, common theme, and it may not happen right away, but it makes sense. And so why not work with the tú cambias lo puro que hay en ti, tú cambias y te haces puro, entonces todo lo que viene hacia ti va a venir con esa pureza. And so, y hace sentido. ¿Por qué no trabajar desde la raíz? ¿Por qué no trabajar desde el ser? Para poder atraer. We were talking about this idea of the spider web, right? And if you're actually on the spider web, you are all entangled and you're like, can't see the forest. Yo creo que el otro día estábamos hablando de la araña. Si tú estás mirando una telaraña y tú estás atrapado en la telaraña, no puedes ver nada. Pero si tú te alejas y la ves de lejos, entonces tú puedes entonces ver realmente la belleza de la telaraña. Ya como un observador. Para ti, para mí, es como tú quieres estar en la montaña rusa. O tú quieres estar arriba, afuera, viendo desde afuera, viendo mientras todos los demás están ahí. Eso es un trabajo constante. Así es como nosotros nos mantenemos llegando a un nivel más elevado, es trabajando. No importa lo que pase aquí, right.
Yo creo que la habilidad de mantenerse desapegado y conectado, pero mantenerte involucrado, pero no apegado. Es un crecimiento que para mí, yo empecé a aprender muchas cosas sobre mí mismo, abrirme y ver de las cosas convencionales, pero otras cosas que me siento bien, he sido capaz de explorarla en este viaje interno y me ha dado más confianza y para externarlo. Así que he podido hacer este cambio, hacerlo para que se vea externamente. Y he ido por camino que yo no hubiera ido anteriormente si no fuera por esto. Y es el sentimiento de que no hay final. Tú piensas de que esto no es una ilusión, sino una revolución, que tú la encontraste y es una evolución lo que estás practicando. Like things that have opened up in your life or the way you've thought about certain things. Estoy haciendo algo como resultado. Las cosas que se abren en tu mente. Yo ahí casi no lo puedo oír. Yo creo. Yo tengo que pensar un poco más en eso, pero yo creo que muchos. Es una visión mucho más abierta de conectarme con la gente y sociedad. Sí, algo que sentía cuando yo era chiquita, una de estas cosas, no era cosa que yo puedo volver y yo pude haber hecho cuando era. Este de las cosas que tú lo sabes, la casa es lo mismo. Yo recuerdo haberme sentido así, pero era tan pesado los pensamientos convencionales. Y con facilidad puede hacer cosas que te hace sentir confortable, puede estar alrededor de cierta forma que yo no estaba antes. Y esto es parte de quien yo soy. Volver a tu origen, sentirte libre. Yo creo a creer. Y algo que aprendí aquí con Rona, de los Shanti, yo soy un ser de paz. Yo realmente creo en mi corazón. Que yo creí en algo cuando tenía 5 años. Yo no caminé ese camino. Pero cuando yo no me siento así, ya sé que hay algo que se está perdiendo. Estamos en este viaje porque ha pasado muchas veces. Porque a través de los años hay cosas que se han quedado ahí y se manifiestan, pero después tú dices, bueno, déjame ver, esto no se siente bien, déjame curvarse al izquierdo, porque si no me siento conectado, no me siento en paz. Y cuando estoy conectado, entonces se siente exactamente como un lugar, Es interesante que tú dices, it's interesting how is that now shifted, knowing what you know. Well, I like to say I grew up, I mean, now, this is no way to ¿Cómo eso ha cambiado? No es para. Yo crecí con un plato que no se le daba a un perro. No entendí. No permitir nada. Él está trabancado. Es teniendo un ego. No permití que nadie se te apare en los pies y tener una percepción muy elevada. Y donde yo creí, fue muy diferente, fue duro. De que un lugar. Ciertos hábitos, ciertos skills, ciertas habilidades que tú tenías que, pero no era una persona de paz. Trata de enseñar otro lado de tu persona. Through the meditation practices, would you say, like, how have you sort of evolved on that? Tomó un tiempo sí cambiar de eso. Yeah.
a través de la práctica de la meditación, tú dices, cómo hemos vuelto, volvido, hemos crecido. Cambia el juego completamente. Meditando pues consistentemente y también sabiendo mantenerse en un estado mental conectado aquí y con algo que quiero continuar. Cuando no pasa, y no pasa todo el tiempo, yo sé cuando no está pasando y no es un estado para mí. Y yo creo realmente que hay gente que no lo piense. Tú puedes estar siguiendo siendo competitivo con esta forma de vivir, de ser, con esta práctica. No te saca. Uno de los concernimientos que yo tenía cuando vine a Brahma Kumari era, eso va a sacar mi mollo. It's almost yo había alcanzado like, ciertas cosas. And this is something I was struggling with too for a little me hace bit, sentir but más now feliz. I get the point that y me hace sentir en cierta forma que soy más competitivo. All of life from that si es la forma correcta de decirlo. Knowing that this is just esto es algo que yo tengo trabajo speck of your journey, de entender. But you have this opportunity. You si play tú the estás game viendo the la vida desde esa perspectiva, sabiendo que esto, but then don't get upset if it, the que tú estás aquí solamente por un momento, want, en right? un so viaje, y tú tienes esta oportunidad, makes you actually tú juegas better el juego at the game, which then goes a back nivel to más the elevado next que story tú puedas, of when you were in San Diego, sin molestarte de los resultados que vas a everybody. Tener. Because there was no result, right? Sí. Associated with that. Es mucho, so te hace mucho mejor en el juego like, wow, like que si tú te estás preocupando por el resultado. Played at his highest level porque ya, without any expectation, 100%. And you were like ruling the field, right? So that I thought was an interesting example. Solo jugar al nivel más elevado y dejar ir, o sea, dejar ir cuál va a ser el resultado y dejar que el resultado venga, dando lo mejor de ti. The things that you've learned here, like what are some of the principles that you tend to sort of latch onto that have the strongest, you know, like it's just easy for you to sort of work with. Like, what do you sort of go to? ¿Cuáles son otros de los principios que tú sientes que son los más fuertes? One or two things that may easily you sort of grasp onto. Que son fáciles para ti. Trabajar en tu meditación, los principios. Obviously, everyone I think is idiosyncratically going to have a different way to meditate. Que tú puedes llegar fácilmente. Tal vez alguna cosa que ya hemos, que es meditar consistentemente. Es una idiosincrasia que cree que es raja yoga de la forma que lo entiendo. Es algo que me ayuda. No es solo cuando yo estoy en un sitio de silencio, es actualmente cuando me estoy moviendo y haciendo cosas que trato de tratar de mantenerme en ese recuerdo, si tú quieres decir, yo creo que eso es una gran ayuda. No es sentarse aquí y meditar y después tú estás ahí afuera en el mundo. Es traerlo aquí afuera al mundo contigo. Es mucho, de una forma mucho más práctica. And how has it sort of changed you personally in terms of your habits, what you eat, how you sleep? You know, has all that sort of shifted or has that sort of stayed the same? Hacia el futuro, moviéndote hacia el futuro. ¿Y cómo esto? Eating habits have changed. ¿Cómo esto ha cambiado tus hábitos? I've just gotten rid of a lot of things that really don't serve. En ese sentido todo ha cambiado. Mi dormido, mi sueño, mi comida, muchas cosas que dejé de hacer, muchas cosas que realmente no me sirven de nada. Yo me siento de la misma forma. Yo saqué muchas cosas. Salir con gente para trabajar. All these new things started nunca to like, me develop gustó. Into my life, like automatically, you know, getting up early, that meant. Ahora puedo. And this is another thing I puedo wanted estar to tranquilo, dormir finally, bien. A few more minutes left, but my Columbia professor, my finance professor, always told us one thing that I always remember. Levantarme temprano. When we were evaluating companies, otra cosa que we'd quiero always mencionar. Use the ratio of P to V. And he would basically say, like, you want to pay the cheapest price for the most value. And so he's like, you can use this equation in the rest of your life for other things that you do.
And when I look at meditation, it's probably the biggest, least price tú quieres, that I have to pay tú quieres algo de lo más barato por un valor mucho mayor. How you should think about your cuando life yo miro la meditación, do the things that give you the most value for the least. Es el precio menor que puedo pagar. So just invest a little bit of your time every day in this practice, it will pay massive dividends. Haz la cosa que tiene mucho más valor. And I think that's the sort of journey that I think. Si tú puedes invertir un poco de tu tiempo en esta práctica. And it's been great, by the way. Te va a dar dividendos masivos. Rekindling the relationship. Y yo creo que ese es el viaje. And then sort of que yo estoy, creo que tú también estás. The changes in you over the absolutamente. Years. It's been great to see, and I hope you y la relación continue that journey, and I'm sure you will, because I think you're at the point of no return now. This is the proverbial point of no return. Right. And I have much gratitude. Gracias por venir, fue muy bueno verte. Yo espero que siga con este viaje. Y creo que esto es un este es el proverbio que dice, este es el punto de no devolverse, ¿no? I know we have about 4 minutes left, but shall we do a little meditation to end the session? And thank you also, everybody that's watching. Hope you're creo que tenemos getting 4 minutos. As, podemos hacer una meditación. So why don't we sort of end the session with a brief gracias meditation. A todos por habernos visto. So, espero que hayan tomado algo de esto. Backs, sit up. Lamento straight. Que la traducción fuera un poco rough, un poco difícil, have pero uno de esa T es difícil de escuchar. Just have vamos a sentarnos derecho. A deep breath in. Deep breath out. And just maintain a nice rhythm for your breath. Una exhalación. Y solo mantengamos. Just feel the physical sensations around you, any noises. And just observe them. Y sentamos las sensaciones físicas y sepamos, solo observemos. As we do this, we slowly withdraw from the physical senses, and we move ¿qué puedo hacer inwards. Esto? And as we raise our energy vamos from a retirarnos our legs, de los sentidos físicos, through our back, y vamos hacia through our neck, all the way to the top of our forehead. Vamos. We remember a llevar la energía desde nuestras piernas hacia nuestra espalda, todo el camino hasta el centro de nuestra frente. Son, or father, ¿tú recuerdas eso? Or sister, or daughter, y de mother, los papeles de esta vida, coworker, neighbor, donde tú has sido un padre, un hermano, un hijo, so many labels that are put upon us. Una hermana, una hija, una madre, that one, un that compañero de trabajo, un vecino, tantos títulos en nuestra vida. Pero mantengamos ese que está detrás de la frente. ¿Quién es ese que juega divine, todos esos papeles? God-like energy es el alma that sits in the middle of your forehead. Este ser hermoso, invisible, que tiene energía igual a la de Dios. The soul y está en el centro de tu frente. The soul is deathless. It is eternal. El alma. It is immortal. And it is the one that runs this body.
es eterna, es inmortal. Y es el que juega este cuerpo. Esta soul comes from the home of light and silence, completely full of peace. El alma que va al hogar, ese hogar de silencio, lleno de paz, completely secure. Completamente lleno for anything in this physical de silencio. World. Completamente seguro. Indivisible. Que no necesita nada de este mundo físico. Of godly light. That is who you are. And you simply play a role in this body. Este ser de luz, you are the soul. Como Dios, ese eres tú. Om Shanti. Thank you. Y solo juego un papel en este cuerpo. Thank you, Don, on the behalf of the Manhattan family and myself. Thank you for coming and sharing today. Om Shanti. I really appreciate it. And hopefully you all enjoyed, and we'll hopefully see you next week. Thank you. Om Shanti.